Bien, pasamos ahora a la siguiente noticia. Ya cuando estamos llegando casi al final de nuestra emisión, tenemos que hablar del anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien afirmó que ahora Israel podría enviar ayuda a Ucrania, ayuda militar. El primer ministro de Israel, a quien vemos allí en pantalla, aseguró que está considerando la entrega de ayuda militar a Ucrania y servir como una especie de mediador, luego de que Estados Unidos pidiera un compromiso más activo. Netanyahu no ha hecho compromisos firmes con Ucrania e Israel mantiene su relación con Rusia, que controla los cielos en la vecina Siria, y ha ignorado los bombardeos israelíes como objetivos de Irán. Netanyahu también indicó que está considerando proveer asistencia a Ucrania y comentó que Estados Unidos tomó una gran parte de las municiones israelíes y ya se las dio a Ucrania. El primer ministro de Israel subrayó que tiene la voluntad de mediar si Estados Unidos y las partes así lo solicitan. El ministro de Exteriores de Israel, esta vez estoy hablando de Eli Cohen, le dijo al secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, que viajaría a Ucrania para reabrir su embajada. Naftali Bennett, quien es el antecesor a Netanyahu, realizó en marzo una visita sorpresa a Moscú para mediar con el presidente ruso Vladimir Putin. Bennett consiguió transmitirle mensajes de Putin al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no logró concretar negociaciones directas.